Buenas tardes, bienvenidos a todos. Para la facultad y específicamente para el Centro de Investigación Básica y el Grupo de Cognición Numérica, es realmente un privilegio tenerlos acá y también tener al profesor Justin Jalverda de la Universidad Johns Hopkins. Yo quiero ocupar nada más que los dos primeros minutos para intentar decirles algunas cosas de Justin y también algunas de las cosas que hemos pensado junto con el grupo que trabaja en cognición en la facultad sobre la importancia de este tipo de eventos que trata de vincular al mundo de la investigación, al mundo de la academia, específicamente en las áreas cognitivas, con el mundo de la educación, pero específicamente con la toma de decisiones en educación. Nos parece que este es un camino que por suerte coincidimos con muchas de las autoridades, incluso algunas aquí presentes, que pensamos que Uruguay tiene que recorrer y que tiene que recorrer cada vez más profundamente, no necesariamente más rápidamente, pero sí más profundamente, en cuanto a estrechar esos vínculos y que entonces cada vez sintamos mayor seguridad a la hora de tomar decisiones políticas que afectan a la educación y poder decir que las tomamos en base a la evidencia científica que disponemos. El hecho de tener el honor de poder escuchar a Justin Jalverda, que sin lugar a dudas es uno de los expertos mundiales en el tema de las bases cognitivas de la matemática, nos parece que es una buena excusa para reforzar ese vínculo entre academia y política, y por eso no queríamos dejar de mencionarlo hoy, sabiendo que hay mucha gente del mundo educativo que nos visita. La vocación del CIPSI y de todo el grupo que estudia cognición en la facultad, no solo el CIPSI, también el CICEA, que es una estructura, digamos, nueva del espacio interdisciplinario y que colabora con todas nuestras actividades, es justamente esa, es justamente afianzar esos vínculos para que sintamos cada vez más el orgullo de tener un país que puede permitirse el lujo de que sus tomadores de decisiones estén hoy escuchando a uno de los máximos referentes, en este caso del campo de las bases cognitivas de la matemática. Ojalá esto lo podamos reproducir en las distintas áreas que trabaja la cognición y que son importantes para la educación, el lenguaje, la atención y todas estas cosas que seguramente hoy aparezcan también en la charla de Justin. Justin Jalverda no solo es un experto mundial en estos temas, no lo digo yo, lo dice cualquiera que busque sus muchas publicaciones y sus increíbles aportes. Ha tenido ideas que realmente han revolucionado el campo de la cognición numérica y trabajos científicos muy citados. Ustedes van a ver algunas de esas cosas. Pero a mí no me interesa profundizar en eso, porque de alguna manera esa es información que es pública. A mí me interesaría comentar con Justin, que no sé cuántos me están entendiendo porque no se puso los auriculares, pero seguramente más de lo que estaría él dispuesto a reconocer, me está entendiendo bastante más, que Justin es de esas personas que, siendo quien es, no voy a profundizar en eso, es capaz de, bueno, no solo de tomarse un avión, perder un avión en el medio, llegar después de 14 horas, dar una conferencia hoy, otra el viernes, comerse un chivito en el medio, por ejemplo, sino también es capaz de decirme ahora, antes de empezar la charla, que yo no esté nervioso. Es decir, es capaz de conectar con la gente en esa dimensión que muchas veces no nos damos cuenta quizás nos damos cuenta, pero que solo tiene alguna gente muy particular. Justin es de ese tipo de gente muy particular con la cual es fácil colaborar y fundamentalmente es fácil trabajar juntos. Nosotros hemos tenido la suerte de poder trabajar con él desde hace varios años. And now I have to switch to English to say that we have the privilege to have you here, Justin, in my country, in my faculty for the first time. So I have to say you thank you again for all this movement that you are doing with us. Thank you very much. Gracias. Gracias, Ale. Y muchas gracias por la invitación.
Es un verdadero placer estar con ustedes. Mi presentación de hoy será en inglés. Lo siento. Pero hace muchos años que no hablo en español y sería muy difícil para mí. Algunas de mis diapositivas están en español y espero que eso nos ayude. Por supuesto, si hay errores, espero que sean solo en el texto en español, solo en el texto y no en mis ideas. Bueno, gracias y ahora comenzaré a hablar en inglés. Ok, thank you. Bien, muchas gracias. Entonces, hoy quiero contarles algunas cosas que ya saben, que van a encontrar que son naturales, pero quiero brindarles motivos más científicos para apoyar estas creencias. Lo primero que quiero que hagan es resolver un problema matemático. Les voy a pedir que hallen el valor de x. Lo pueden hacer en un papel si quieren, aunque también pueden intentar hacerlo mentalmente. Aquí tenemos el problema. Bien. No deben necesariamente resolverlo. Lo que yo quería que ustedes experimentaran es este sentimiento en la panza cuando ven esto en la pantalla. Y ustedes tienen una rápida idea de si se trata de algo difícil, acerca de la probabilidad de resolverlo correctamente. Nosotros tenemos estas ideas muy rápidamente y es algo intuitivo. Entonces, ahora, esto es lo que nosotros, cuando hablamos de una clase de matemáticas, pensamos en cosas de este tenor. Veamos otro ejemplo, otro problema de matemáticas. En este caso, unos puntos verdes están escondidos. Algunos se van. Entonces, deberían pensar cuántos puntos verdes han permanecido aquí. ¿Son más o menos que los que ven en rojo? Menos, también pueden responder en español. Entonces, este problema involucró una operación aritmética. Debieron hacer una resta, pero probablemente nadie se sintió nervioso en esto. No se sintieron intimidados tampoco. Esto es algo muy intuitivo, es algo bastante básico, es un problema básico. Esta es la historia que quisiera contarles. La historia de dos tipos de matemáticas. Una de ellas es la que se parece a la ecuación, algo formal que aprendemos en una clase. Y la segunda es intuitiva y básica. No debemos enseñarla, no es necesario que lo hagamos. Y voy a contarles la historia acerca de cómo estos dos tipos de matemáticas muy diferentes pueden estar relacionados. Bien. Un tipo de matemáticas es muy complejo y muy sofisticado. Es la base de actividades como el comercio. Se cree que es un gran logro para los seres humanos. Sabemos de genios matemáticos que son excelentes y son un tipo especial de persona. Y se conoce que es muy difícil para los niños, lleva muchos años de estudio llegar a dominar la matemática. Al mismo tiempo, las matemáticas básicas son algo que compartimos con otros animales. Es algo que lo utilizamos para buscar comida, para monitorizar y seguir a nuestras crías, para comparar grupos. Entonces, los gorilas, los chimpancés, cuando deben decidir si atacar o escapar, ellos estimarán el número de individuos en un grupo. Es una habilidad muy básica, estimar el número y compararlo con nuestro propio número. Si tenemos más, nos quedamos y peleamos. Si ellos son más, escapamos. Entonces, el número y comparar el número es algo que se realiza intuitivamente. Entonces, aquí tenemos las dos
lados de matemática. Entonces, ¿de qué números hablaremos hoy? Los números naturales, los números con los que contamos, 1, 2, 3. No me voy a referir al cero, que puede o no tener una base intuitiva, los números negativos, racionales, irracionales, imaginarios. Hay muchas partes de matemáticas que son construcciones culturales, que están construidas por una cultura que ha trabajado y ha aprendido la matemática durante muchas generaciones. Lo que parece ser básico y lo que compartimos con animales son los números naturales, los intuitivos. El 1, 2, 3, 4, los números naturales. Vamos a ver si hacemos otro problema. Entonces, voy a colocar unos puntos en la pantalla, algunos de un lado, uno sobre la izquierda, otro sobre la derecha. Ustedes deberán contar la cantidad de puntos sobre cada uno de los lados. Bien, podemos detenernos aquí porque lo importante es que experimenten que todos probablemente organizaron a los puntos en algún patrón y comenzaron quizás a contarlos en serie, quizás comenzaron al principio, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, quizás algunos contaron de a dos, es posible, aunque seguro que es una rutina organizada. Esto es lo que sucede cuando contamos, cuando debemos seguir los números cardinales precisamente. Esto es algo, es una actividad muy poco natural que le lleva muchos años a los niños. Para que ellos lo dominen, esto es muy lento. Aquí vemos el tiempo de respuesta cuando le pedimos a la gente que resuelva este problema. Y vemos si hay 1, 2, 3 o 4 ítems, es muy fácil. Es menos de un segundo. Inmediatamente saben que hay 3. Pero si hay 4, 5, 6 y demás, el tiempo de reacción sube y es más alto para números más grandes porque lleva unos 2.500 milisegundos por ítem para contar uno más. Entonces es algo muy trabajoso. Debemos tener una memoria a largo plazo. Debemos trabajar con una memoria de trabajo para ver cuál ya conté y cuál no conté. Debo ir recordando eso. Debemos tener una comprensión de cómo funciona el algoritmo, que la última palabra será la cardinalidad del conjunto. Entonces, es una habilidad compleja. Probemos otra cosa. Voy a colocar puntos sobre la izquierda y puntos sobre la derecha. Y solo deben decir izquierda o derecha en español cuál de los lados tiene más puntos. ¿De acuerdo? Grítenlo. Muy bien. Eso fue como 800 milisegundos. Fue menos de un segundo en promedio el tiempo de reacción. ¿Y cuántos de ustedes los contaron antes de contestar? Nadie. Nadie los contó. Entonces lo que vemos es esto. Tenemos dos conjuntos y ustedes saben cuál tiene más ítems, pero no saben cuántos hay allí. Esto es el sistema numérico aproximado, el ANS. Es una intuición matemática básica que compartimos con animales. Esto es lo que hacen los gorilas y los chimpancés cuando deciden si luchar o escapar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esta habilidad para estimar rápidamente números y para comparar números. Bien, juguemos un poco más. ¿Cuántos puntos hay? Hay un único conjunto y deben decir el número de puntos que piensan que hay. Quiero que todos griten. Queremos escuchar la distribución de respuestas. Aquí vamos. Vamos de nuevo. 14, 14, 12, 15, 16. 16.
Si ustedes notan, los números fueron un poco más amplia la variedad, quizás. Tuvimos 12, tuvimos 16, pero cuando tuvimos 9, quizás tuvimos 6, 8, 9. Continuemos. En caso que lo perdieras, este es un punto, un único punto. Os dicen uno. Ahora vemos otro resultado importante. Los humanos, todos estiman por debajo el número de ítems. Esto sucede en las adivinanzas. Estaban diciendo números algo menores. Los humanos solemos subestimar los números. Y vemos que tenemos una variedad más amplia. Una vez más, probemos. Esa la regalé. Entonces vemos precisos para 1, precisos para 3, un poquito variable 9, más para 16, una gran variación para 45. Así es como funciona. Esta es la información que muestra esto. Este es el número de puntos hasta 50. Aquí tenemos la respuesta. En azul vemos que es muy preciso la estimación para 1 a 4. Luego, cada uno de los puntos es la respuesta de una persona. Y vemos que estas respuestas están distribuidas y se distribuyen más aún cuando nos acercamos. Vemos que en el 47 están diciendo 25. Entonces, esta es la variación en verde. Y luego esta beta naranja nos dice que es posible que subestimen por debajo. Estas son las formas que estamos midiendo el ANS y podemos mapear el número intuitivo que pueden ver y lo podemos mapear también a un número. Los gorilas y los chimpancés no lo mapean, no lo registran. Empezamos a ver una correspondencia entre nuestra intuición y nuestro número exacto. Otra parte de este sentido aproximado, esta comparación aproximada, otra parte es que depende de su proporción. Esto significa que si los dos números son muy distintos, es muy sencillo ver. Cuando vemos esto, vemos que este tiene más. Ahora, si son más similares, es más difícil discriminar. Esta proporción es algo a lo que miramos cuando estudiamos la habilidad numérica. Entonces, ahora veamos lo que sucede con los adultos. La relación entre el número aproximado y exacto en el cerebro y en el comportamiento. Esto es una tarea que la realizamos en un laboratorio en Francia. Solo tenemos un número exacto, no hay puntos, no vemos puntos. La única decisión es, ¿el número que les daré es mayor o menor que 65? Si es mayor, pulsamos el botón derecho, si es menor, el izquierdo. Aquí tenemos el tiempo de reacción para pulsar el botón 65 en el medio, y lo que vemos, cuanto más cerca estamos de 65, más despacio lo hacemos. Y lo mismo, cuanto más nos acercamos al 65, más lentos somos. Esta lentitud, esa curva, lo podemos predecir por la ley de Weber. Esta dependencia de la proporción, esa curva. Noten que las etiquetas verbales no predicen eso. Predicen lo que sea. El 66 sería lo más rápido. Es el próximo que diría el 66. 64, 65, 66. Pero ese no es el patrón. 66 es el más lento.
en este problema porque el ANS, ese sentimiento, esa intuición, está invadiendo el número exacto, aunque la tarea no tenga nada que ver con el número aproximado. Los sujetos no pueden detener su sentido intuitivo de calcular esto. Y esto afecta su tiempo de reacción. Y si vemos lo que ocurre en el cerebro, esta área, el circus intraparietal, estará debajo, si colocamos nuestra mano sobre la oreja, estarán los nudillos, especialmente en la derecha, se involucra con los números y se involucra con números aproximados. Vemos, en naranja vemos el tiempo de reacción que acabamos de ver. Cuando nos acercamos al 65, entonces somos más lentos. Las barras son las áreas del cerebro. Cuanto más cerca estamos del 65, más tiempo o más área del cerebro se activa. Aquí vemos una correspondencia en un área del cerebro y este efecto de número aproximado parece ser el sitio del número aproximado en el cerebro. Y lo que resulta interesante es obtenemos los mismos resultados en niños de 4 años de edad cuando hacemos este tipo de problemas con números más pequeños, no con 65, pueden hacer mayor y menor que 8. Las mismas áreas del cerebro se activan y obtenemos los mismos tiempos de reacción y las diferencias. Incluso en niños de 5 años vemos esta interacción entre los números intuitivos, los puntos, la forma de pensar intuitivamente y la habilidad formal numérica. Pero esperen, ¿no es cierto? ¿No nos dijeron cuando estudiamos que los niños no entienden el concepto de número hasta que tienen unos 7 años? Y eso nos lo enseñó Piaget. ¿Y cuál era la evidencia de Piaget para apoyar esta creencia? Piaget, su argumento era que el número es una construcción cultural y lo que quería decir es que el número no puede ser representado en los primitivos preceptos, se tiene que construir. Y miró cómo funcionaban los niños o cómo les iba a los niños en las distintas tareas, y ellos no lo hacen bien hasta los 7 años. Hay evidencias como una falla de entender la inclusión de clases y fallan en comprender las tareas de conservación de cantidad. Veamos la inclusión de clase. Si les mostramos a un niño o incluso a un adulto y les pregunto algunas preguntas que pueden... Vamos a ver qué siente. ¿Cuántas flores hay? ¿Cuántas margaritas hay? ¿Cuántos tulipanes hay? And are there more flowers or more tulips? ¿Hay más flores o más tulipanes? You feel it. You feel even lo if you sienten. Run, you feel the pool of the wrong answer. Sienten la trampa y Piaget encontró que los niños dirían tulipanes, un niño de 4 años diría tulipanes, y sugirió que no podían representar un conjunto de flores y un subconjunto de tulipanes. Y Piaget creía que sin una relación conjunto-subconjunto no podíamos comprender totalmente lo que es un número. Esto es crucial para Piaget. Sugerir que a los 4 años no tienen la habilidad cognitiva para comprender lo que es un número. Otra falla, aquí vemos Piaget, aquí tenemos unos caramelos y los mostramos y les mostramos que tienen la misma cantidad de caramelos, tenemos la misma cantidad y por supuesto que dirán que sí.
y lo que voy a hacer es los voy a distribuir distinto. Y ahora mira, y les preguntan, ¿y ahora tenemos los mismos? Veamos cómo se ve en el desarrollo. ¿Tengo más caramelos yo o tienes más caramelos tú? ¿O los mismos? Los mismos. Mira lo que hago. Ahora, ¿tengo más caramelos yo o tú? ¿O tenemos los mismos? No son los mismos. Porque están más separados. Vemos que hay un retraso cuando le preguntó, yo tengo más. Es un poco difícil. Tenemos la misma cantidad de caramelos, sí. Mira lo que hago. ¿Aún tenemos la misma cantidad? Sí. ¿Por qué? Porque aunque están más separados, no es que pusiste más. A los 7 años logra explicarlo, a los 4 años no lo logra. La belleza de Valentín. Valentín es la esposa de Piaget. Y la gran mayoría de información de Piaget provino de Valentín. Al estar con sus niños y ver lo que hacen sus niños. Valentín. Es una de las grandes científicas. Es importante que recordemos su contribución. Valentín y Piaget nos muestran este efecto en muchas situaciones. Aquí vemos una cantidad de líquido, le mostramos dos recipientes. El niño debe decir, es lo mismo, tienen que ser muy cuidadosos. Ahora mira lo que hago, vierto este en otro sitio y ver, tienen que verter toda la, hasta la última gota, desde más alto. Y luego le preguntan al niño, ¿tienen la misma cantidad de líquido o uno tiene más que el otro? El de 4 años dirá que este tiene más. El mismo efecto en líquidos. Veamos lo que sucede con sólidos. Es como una plasticina. Tenemos dos bolas. Mira lo que hago, la plano. Y ahora le preguntamos, ¿tiene la misma cantidad de masa? El de 4 dirá que tiene más. Y ellos son consistentes. El fenómeno de Piaget, los fenómenos que él describe son reales. Si vamos a teorizar sobre ello y decir que los niños tienen alguna habilidad antes de lo que dice Piaget, tenemos que ver cuándo y cómo debemos tomar este desafío. Algunas de las respuestas a estas tareas particulares, las principales, quizás hay una diferencia entre competencia y rendimiento. Lo que el niño puede comprender y lo que el niño puede demostrar. Por ejemplo, si vemos más pequeños, 3 años. Aquí debe recordar la relación entre conjunto y subconjunto. Algunas flores son tulipanes, dirán que sí. Parece requerir las relaciones entre conjunto y subconjunto. Para las tareas de conservación,
Algunos pueden decir que estas preguntas son extrañas porque son pragmáticamente extrañas. Y acabo de decir, son iguales. Pero tú hiciste algo, me preguntas lo mismo. ¿Por qué me preguntarías eso? Ya te dije, es lo mismo. Seguramente quieras otra respuesta. Puede ser una falla pragmática, más que una falla de comprender la conservación. Son muy verbales. Estamos pidiendo a un niño de 4 años que sea exitoso en una tarea verbal. Pero debo decir, si bien prestamos atención a los más pequeños como los números, vemos algunas fallas y desafíos interesantes en comprender números explícitos y en particular al contar. Este video está en francés para agregar algo de sabor. Está en francés. Lo voy a traducir para al español. Gracias. Okay. ¿Qué son estos? Unos... Yo no sé. No sabes. Son ranas. Sí, ranas. ¿Puedes contarlas, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos son? Dos. Okay. Cada persona, cada uno de ustedes, hubiera hecho exactamente lo que hizo esta niña o hizo durante 6 meses de su vida. En 5.000 niños, en una variedad de laboratorios, no encontramos a uno que no vaya a hacer esto. Comprende contar, pero comprende como un juego ordenado. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. A, B, C, D, E, F, G. Es un juego ordenado. Es como una canción. No comprende que el último número es el cardinal del conjunto. Cuando comprenden eso, comprenderán lo que significa uno, te darán uno. Si le pedimos dos, te darán un montón. 3, 4, es lo mismo, no tienen idea. Les llevará 6 meses de leer con mamá y papá. Ahí comprenderán lo que significa dos. Cuando le dicen, me das dos, te darán dos. Y si les dicen 3, te darán cualquier cosa. 6 meses más para aprender 3. 6 más meses para aprender el 4. Y cuando aprenden el 4, entienden todos los números. La historia de por qué ocurre esta explosión en el 4 es muy interesante. Recuerden cuando miramos la primera gráfica con el tiempo de reacción, cuánto tiempo nos llega ver la cantidad de puntos, si hay 1, 2 o 3, siempre sabíamos las respuestas en 5.000 milisegundos porque pueden utilizar atención paralela para tomar 3 o 4 cosas. Pero luego, si no, deben contarlo. Por esto sucede la explosión en 4. Veamos algo interesante entre psicología básica y el impacto en el aprendizaje de números. Entonces, volvamos. ¿Existen habilidades numéricas en niños aún más pequeños? Este problema de contar pasa entre los 2.5 y 3.5. ¿Hay alguna habilidad que suceda más temprano? ¿Y cuán temprano? Vamos a ver un bebé de 6 meses. Les quiero contar un resultado con niños de 6 meses. ¿Cuáles son las habilidades matemáticas de este infante?
Será un video y lo voy a explicar. Este bebé está mirando la pantalla y encima ven lo que el niño verá. Estas dos pantallas que cambian. Y el niño se da cuenta y mira este. Mira, esto es donde cambia el número. 10, 20, 10, 20. Estos son otros tipos de 10. Y el niño fija su mirada en el que varía. No saca su mirada. 10, 20. Y le encanta. Le encanta el número. Le encanta hacer matemáticas. ¿Ven? Todos nacemos como seres matemáticos. Nuestro trabajo es mantener esto que traemos naturalmente. Él va a ser un matemático, seguramente. Está muy feliz. El bebé a los 6 meses, si pueden hacer esta decisión, la diferencia entre 10 y 20, y pueden notar esta diferencia numérica, y viendo este cambio, es más interesante verlo. Es más interesante que ver algo que permanece igual, donde no cambia el número. Entonces, muchos de estos experimentos, ellos son exitosos con 8 comparado con 16, 16 comparado con 32, pero ellos fallan, no ven si hay una diferencia entre 8 y 12 o lo pierden entre 16 y 24. Esto es, tenemos la mitad de las veces fallan y la mitad de las veces tienen éxito. Comienza a tener algún sentido. Ellos ven cuando la proporción es de 1 a 2 y ellos fallan cuando es 2-3, 2-3. Pero van a tener éxito cuando la proporción es de 1 a 2. Entonces vemos la dependencia en la proporción en los bebés. Esto lo recuerda del sistema numérico aproximado. Este es el sistema que compartimos con los gorilas y los chimpancés. Esta es la dependencia en la proporción o la ley de Weber. Los infantes son menos sensibles que los adultos. Nosotros podemos ver algo más fino en bebé. Y tenemos este tipo de curva. Aquí tenemos edad en días. Aquí vemos un adulto, este es 9 meses, 6 meses. Aquí vemos 3 años, 4, 6 años. Y aquí vemos adultos. Vemos que la precisión del sistema numérico aproximado no es fijo. No nos lo ponen en el cerebro y no es algo que no podemos cambiar. Continúa mejorando durante toda nuestra vida. En otro estudio, más de 10.000 personas en toda su vida, y la precisión mayor ocurría a los 30 años. Esto está mejorando todo el tiempo mientras los niños están en la escuela. Y si tiene un clímax o un punto más alto, es en la mitad de la vida. Hicimos aritmética con estos puntos, los puntos verdes que se escondían y que venían. Eso era aritmética. ¿Puede un niño, un bebé de 6 meses, hacer aritmética? Nosotros impresionaríamos a Piaget. Aquí vemos cómo lo hicieron. Esto fue Colin McCrink y Wynn. Algunos objetos le presentamos, se los cubrimos. Más objetos. Y lo bajamos. Y medimos durante cuánto tiempo miran. Y ellos miran por un tiempito, porque a ellos les gusta mirar todo. Pero crucialmente, en otro ensayo hicimos algunos objetos, tapamos, más objetos, quitamos. Eso le debería sorprender. No, me sorprende a mí. No, y seguí con las diapositivas. Retiren estos 5. Olviden. Los bebés ven 5 más 5 y es igual que el 5. Y ahí se quedan mirando porque parecen estar sorprendidos. 5 más 5 más 5
no le cierra. Entonces ellos están haciendo aritmética, al igual que lo están haciendo ustedes. ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué sabemos del cerebro? Los 6 meses. Podemos medir la actividad cerebral. Ellos lo medimos con algo, con una gorra así, con sensores. No tienen ninguna electricidad para el bebé. Lo que están viendo, la luz que se ve para ver cuánto el flujo sanguíneo que hay en cada una de las áreas. El resultado es que la misma área que les conté, esa misma área es activa en un bebé de 6 meses cuando están prestando atención a una tarea numérica. Entonces, en resumen, hasta aquí. Los infantes, niños y adultos comparten la habilidad de estimar, comparar, sumar y restar números aproximados de objetos. Y el fenómeno aparece antes de que los niños puedan caminar. Parece ser uno de nuestros cimientos sobre los que basamos nuestro conocimiento matemático. Las representaciones numéricas aproximadas son abstractas. Trabajan también, funcionan también con sonido. La vamos juntos. A ver, voy a hacer 2 series de beeps y van a decirme cuál de las series tiene más beeps. La primera, pueden hacer esto con beeps y sucede lo mismo, depende de la proporción, pueden hacer aritmética y todas esas cosas. Estas son representaciones abstractas, visuales y auditivas y se apoyan en la aritmética. Quedan 2 preguntas para la próxima parte de nuestra charla. ¿De dónde vienen estas habilidades? Realicé algunas sugerencias de otros animales, pero pueden buscar evidencia en otros animales. ¿Cuál es la relación entre este ANS y las matemáticas más explícitas que aprendemos en la escuela? ¿Podemos medir esta relación? A ver, veamos qué pasa con los animales. ¿Cómo voy con el tiempo? Estoy en 45 minutos. ¿Eso incluye el tiempo que usaste tú con tus historias? Bien. Les voy a contar un poquito lo que sucede con los animales, pero no mucho porque después quiero llegar a otra cosa. Si no saben la historia de Clever Hans, es una buena historia. Clever Hans, su dueño, creía que su caballo podía ser aritmético. Y la forma en que lo probaban era, le mostraban una carta con un número, le mostraban una segunda carta con un número, y Clever Hans iba a mostrar la respuesta con su pie. El dueño era muy honesto, él realmente creía que podía hacerlo. Entonces le mostraban el caballo a la gente y ahí ven todos esos gorros, todos esos sombreros, aquí lo ven, la mejor parte. Algunos científicos dijeron, vamos a probar esto, vamos a ver qué pasa. Hicieron un experimento muy simple. Quien le mostraba la carta y todos los observadores no podían ver los números, solo Clever Hans podía ver el número. Y cuando sucedía esto, él fallaba, no tenía idea. Entonces comenzaron a estudiar cómo lo hacía. Y la respuesta es esa. Cuando muestran la carta, todos pueden ver los números. Y ellos pueden hacer matemáticas. Ellos pueden hacer aritmética. Entonces, por ejemplo, era 2 y 3. Y ahora, toda esta gente hace. Mostraba dónde debía parar. Y lo que él aprendió era poder leer el comportamiento humano. Y podía ver que era el momento de detenerse. Entonces decía, qué inteligente. Pero cuando
no lo sabía cuando los humanos presentes no sabían la respuesta. Entonces, esto fue una falla. La historia no funcionó, pero hubo muchos experimentos en condición animal. Las ratas pueden hacerlo. Aquí vemos a los patos. Y aquí vemos monos. Los monos se les enseña, no se les pide, que coloquen estas figuras en el orden. Uno, dos, tres flores, son distintos dibujos. Le pedimos que los ponga en orden. Y luego le damos otras tarjetas que nunca vio. Y puede hacerlo de nuevo. Le damos nuevos números y pueden realizarlo. Y esto sugiere que los monos, al igual que muchos estudios, que han aprendido relaciones numéricas ordenadas basadas en los estimados. Ellos no saben contar, no pueden llegar a un 27, pero pueden hacer aproximadamente 8, aproximadamente 9 y pueden ordenarlo de este modo. Esto es una representación de relaciones matemáticas. Otros animales con los que compartimos estas habilidades, este sistema numérico aproximado, los monos lo tienen en la misma zona del cerebro. Entonces, cuando hacemos, cuando estamos marcando el área que funciona, es en la misma zona, en la misma área del cerebro que los humanos. Veamos, el ANS lo compartimos con adultos, con educación formal, con niños, con culturas que no tienen una matemática escrita, aquellos que no tienen palabras o números. En la cuenca del Amazonas, que sus lenguajes es 1, 2, 3, muchos, ellos también tienen un sistema numérico aproximado, y todas estas criaturas, incluyendo los recién nacidos. Pero aquí tenemos una pregunta. ¿Este ANS afecta nuestro rendimiento en matemáticas? Aquí vemos una gráfica de preescolares, alumnos preescolares. Y aquí vemos cuán bueno su sistema numérico aproximado es. Lo medimos porque jugamos con el juego de los puntos. Muchos ensayos preguntándole, ¿hay más amarillos o más azules? Y puedo hallar cuán preciso es este sistema numérico. No es fijo. No todos tenemos el mismo rendimiento. Y también medimos el rendimiento de estos niños en un examen de matemáticas y encontramos esta relación. Cuanto más precisos son en tu sistema numérico, mejor te va en una prueba de matemáticas. Esto es antes de entrar a la escuela. Antes de entrar a la escuela, tienen una relación entre su sistema numérico aproximado y su comprensión exacta de las matemáticas. Esto es un niño mayor y vemos cuando hay problemas en el cálculo, cuando hay discalculia, un trastorno que afecta al rendimiento matemático y no el rendimiento en áreas como el lenguaje. Y aquí vemos niños con bajo rendimiento en matemáticas, aquellos con un promedio o aquellos con un promedio por encima. Y aquí vemos cuán malo es su sistema numérico aproximado. Cuanto más grande es peor su sistema numérico aproximado. Vemos que en estos niños hay una relación, que si tienes una discalculia, puede ser un subtipo, hay muchos tipos de problemas con los cálculos. Por lo menos, podemos decir que tenés un problema en el sistema numérico aproximado, que está interactuando o está perjudicando el cálculo. Este es un estudio predictivo. Aquí vemos un niño que acaba de comenzar la escuela y medimos su ANS con este juego de puntos amarillos y azul. Vemos el de la izquierda o el de la derecha. Y vemos su rendimiento en matemáticas 6 meses más tarde.
y vemos que estábamos prediciendo su rendimiento. Cuanto mejor son en el juego de ANS, mejor les va a ir en matemáticas, en la escuela. Y también podemos ver el crecimiento en la clase de matemáticas, las diferencias individuales en el rendimiento con los puntos. Predice también el crecimiento en el rendimiento en matemáticas, la mejora. Si les llega a parecer que esto es solo importante para niños pequeños, estos son alumnos en la Universidad de Johns Hopkins que fueron admitidos a la universidad, tuvieron que tomar un examen de ingreso de matemáticas para ser aceptados y nosotros obtuvimos todos sus scores y tomamos sus resultados verbales también para la prueba de admisión. Luego les hicimos jugar este juego de los puntos. ¿Quién tiene más? ¿Dónde hay más? ¿Amarillo o azul? Les lleva unos 20 minutos, de 10 a 20 minutos de jugar este juego para predecir cuán bien le fue en el examen de matemáticas de admisión, aún controlando el tema verbal. Yo creo que esta relación entre el ANS, el sistema numérico aproximado, y nuestro rendimiento en matemáticas se va a mantener durante toda la vida. De esto se trata mi investigación. Entonces es muy importante en los años tempranos, si no nos podemos enganchar o no podemos comprender este sistema numérico estimado, debemos descubrir qué es lo que pasa cuando hay fallas en esto. Mi último punto, y luego me voy a detener para preguntas. Si existe esta relación entre nuestra intuición para este sistema numérico aproximado y nuestro rendimiento matemático en la escuela, ¿podemos enseñar este sistema numérico aproximado para mejorar el rendimiento matemático? Esta es una pregunta. Esto es lo que estamos intentando hallar en Uruguay. Esto es el primer proyecto, un pequeño proyecto piloto, y trabajamos con estas escuelas en el área de Montevideo. Teníamos maestros en todas estas escuelas que estaban interesados en utilizar juegos con tablets en las aulas y desarrollamos juegos para las tablets. Esto es algo que continuamos haciendo. Entonces, aquí tenemos niños jugando algunos de estos juegos en las tablets. Entonces son juegos básicos de matemáticas que incluyen algunos juegos de número estimado. Aquí vemos alguno que lo van a comprender directamente. ¿Podrías tocar el cohete azul 15 veces muy muy rápido? Es importante que sea muy rápido porque queremos medir su sistema numérico aproximado. Si es tan rápido que no les permite contar, ahí es cuando tenemos esta variación en las respuestas y podemos medir cuán preciso es, cuánto hay por debajo en la estimación. A los niños les gusta. Aquí tenemos un dibujito que nos mandó uno de los niños diciendo que les gustó este juego. Algunos quizás no les gustó tanto, algunos lo criticó. Aquí vemos los resultados de este estudio piloto. Antes de que los niños jugaran con el número sistema de número aproximado, jugaron a eso durante un mes. Luego se les permitió hacer una prueba de matemáticas antes
y vimos que los niños en los estratos menores socioeconómicos que le va peor que aquellos que están en los estratos más altos. Esto era esperable. Veamos lo que sucede después de un mes de jugar con estos juegos de sistema numérico aproximado. Se ve bien. Todos mejoraron. Y el medio bajo mejoró y equiparó al medio alto. Nos sentimos alentados que podemos realizar juegos que son divertidos, que podemos enganchar a los niños y a los maestros y utilizar los juegos de las tablets y utilizar el sistema numérico aproximado. Esto es investigación, no es una aplicación. Aún lo estamos descubriendo juntos cómo funciona esto. ¿Es efectivo o no? Bien, en resumen, todos compartimos un sistema de número aproximado. Lo vemos a partir de los 6 meses de edad. Todos nacemos como matemáticos. Eso es una buena noticia. Es parte de nuestra herencia en la evolución. Lo compartimos con una gran variedad de animales. Ya poseemos esto y lo podemos expandir. Existe una relación entre la precisión en sistema numérico aproximado y el rendimiento en matemáticas. Podemos mejorarlo durante toda la vida. Y con lo que estamos haciendo en Uruguay, estamos comenzando a ver esta interacción entre el sistema numérico aproximado y cómo puede impactar los cambios en la enseñanza de la matemática en la escuela. Y estamos aprendiendo juntos. Muchísimas gracias. Si quisieran hacer una pregunta en español, es buenísimo para mí. Intentaré comprender y también me ayudará el traductor si no entiendo. Felicitaciones por la presentación. Cuando usted dice que el ANS es abstracto, que funciona como sistema abstracto, el sistema numérico es abstracto también. ¿Usted piensa que eso implica que el concepto o la semántica el número será siempre abstracto, como en adultos, el modelo McDonald's? Y la otra pregunta es, ¿hay una única sistema de cuantificación para tiempo, número y espacio? Si es abstracto, ¿podría ser lo mismo para cualquier magnitud? No he hablado inglés hace mucho, perdón. Me pausé porque fueron temas interesantes. Existe algo de abstracción en el sistema numérico aproximado porque puede ser abstracto con modalidad, sonido, visión, y porque realiza operaciones aritméticas, más y menos. Es una noción numérica, pero no tiene, creo, la abstracción que tiene el concepto de número en matemáticas. Creo que es otro nivel de abstracción. Y creo que aprender a contar es tan difícil porque debemos aprender una relación entre números pensados y símbolos
que marcan o que representan esos pensamientos. Y en algunos casos, creo que debemos construir un nuevo pensamiento que no tenemos. No creo que ningún animal tiene este concepto numérico que vive en una cultura que se enseña a contar. Creo que hay niveles diferentes de abstracción. No creo que se trate solo de abstracción. La segunda pregunta, también hay tiempo. Piaget nos habló de líquido, sólido, tiempo. Hay magnitudes que podemos comparar. Debería decir, hay muchos científicos que hoy creen que hay un único sistema, incluyendo algunos uruguayos que creen eso. Y yo intento decirles que es imposible. Yo no creo que sea posible tener una magnitud única, una representación única que es abstracta, porque no sabrías de qué contenido hablamos. Yo creo que está relacionada, pero es distinta a la representación de tiempo, número, espacio. Esa es la pregunta. No voy a participar de esta discusión porque hemos tenido varias, pero sí voy a hablar en español justamente para motivar que aparezcan otras consultas también en español, que estaría bien porque además Victoria... Ok, perfecto. Voy en español entonces. Son dos. In English then, there's two questions. First, do you see any effect? I imagine, because you said oral and visual work in the same way. Three beeps or more than three beeps or more than a certain amount of dots. I was also thinking about tactile exercises, but I think the fact that it's linear creates an effect in this parallel attention that is visual or tactile. That is one question. And the other question is, you were referring to precision in numerosity that increases with age, and you were mentioning the 30 years old. That is the average age of executive functions. That could be one of the answers. But also you were saying that implies some kind of training. And a 30-year-old adult with no formal training, can he develop that precision as well? Bien, hay dos preguntas. Cuando hablamos de lo táctil, hubo un par de estudios que se realizaron. Colocan la mano sobre un dispositivo que te puede pinchar y pueden sentir uno o dos o tres exactamente. Cuatro no tan exactamente y cinco más. Y si los dividen en los 10 dedos, no podemos percibir. Si podemos, si tenemos 4 o 5, sí. Pero esto es cuando sabemos cuál de los dedos nos tocan. Yo quería hacer un estudio, y lo quise hacer durante más de 20 años, donde rastreamos objetos cuando se mueven, pero se mueven en tu cuerpo. Entonces, tenés voluntarios que te tocan y mueven y tenés que pensar cuántos podés rastrear a nivel individual. Y deberías ver cosas hermosas como la precisión de tu conocimiento de dónde está se vuelve más preciso donde vienen a lugares con mayor densidad. Pero la espalda deben ser muy lejanos. Entonces yo creo que todo eso podría ocurrir, pero no se ha probado aún. Para la edad de 30 años que mencionamos, no sé si se trata de capacitación lo que hace que mejore. No sé por qué. Lo mismo sucede con las funciones ejecutivas. Mejoran hasta los 30 años, pero no sabemos exactamente el por qué. Estas son preguntas abiertas. El sistema numérico aproximado puede separarse del control ejecutivo. Entonces, hubo un estudio que dijo que probó que
Nuestra medición del ANS es una medición de la función ejecutiva, pero hay otros estudios que dicen que no pensamos que eso sea lo que sucede. Creo que son cosas independientes, pero se desarrollan en manera similar, y esto es muy curioso. Quisiera saber, ¿ha creado o inventado juegos o pruebas que usted está usando en plan Ceibal? Si hemos desarrollado juegos específicos o pruebas específicas que utilizamos en el plan Ceibal, aún no lo estamos compartiendo con todos. Las pruebas que desarrollamos, la que comenzamos un nuevo proyecto con Ceibal y estamos intentando nuevamente con 8 escuelas. Estamos viendo cómo funciona y si podemos mejorarlo. Si funciona bien, creo que este juego que desarrollamos para este proyecto, creo que lo podemos compartir con todos. Creo que me siento optimista acerca de este juego. Creo que es un buen juego. Creo que primero intentamos con algo pequeño y si es bueno, lo compartimos con demás. No fue al azar, pero sí queríamos cubrir todos los niveles, eso sí. Quisiera preguntarle si quizás usted conocía alguna investigación en relación con el hecho de que la matemática, al igual que una lengua, por lo menos en lo que hemos visto, son preprogramadas en nuestro cerebro hasta cierto punto. Y hasta cierto punto son también construcciones culturales. Yo pensé que era muy interesante porque en algún punto en la educación, en la escuela, yo estoy estudiando para ser maestra, hay alumnos que se diferencian claramente entre, algunos son mejores en lengua y en ciencias humanas y otros son mejores en matemáticas. Y ambos son, quizás están en nuestro cerebro. Me preguntaba si se realizó investigación. No sabía que la matemática o la noción de número, esta noción, no sabía si era natural o adquirida. Mi pregunta es, ¿sabe de alguna investigación entre estos dos aspectos de del cerebro? Creo que desde el punto de vista educativo es importante y muy interesante también. Entonces, esta es una pregunta que se refiere al contenido, que yo soy quien escucho. Entonces, yo me reúno con educadores para que me cuenten su experiencia y luego medir las habilidades en la clase. Pero yo creo, por las conversaciones que he tenido, no investigación, conversaciones que he mantenido con maestros, es que problemas en lengua y en matemáticas no son independientes. El mejor predictor en uno es un mal rendimiento en uno, probablemente sabremos que le va a ir mal en el otro. Entonces, la discalculia está relacionada con la dislexia. Entonces, ¿por qué sucede esto?
quizás se trate de... No sabemos de qué se trata. Pero también, en la información, las dos habilidades se correlacionan. Entonces, el mejor predictor para un buen estudiante de matemática es si es un buen estudiante de lengua. Y se correlaciona en gran manera. Tenemos una noción de sentido común que alguien es bueno en matemática o en lengua. Pero desde mi punto de vista, y cuando presto atención a esta información, es que esta noción del sentido común, esta creencia, no es tan así. Cualquiera de los dos, como son de lenguaje, seguro que van a escuchar. Muchas gracias. Quería preguntarte, ustedes hicieron entrenamiento y vieron al mes del entrenamiento si hay evidencia de los efectos más dilatados en el tiempo, porque me parece que eso es un aspecto clave. Es decir, vos podés obtener una mejora pronto con entrenamiento en muchas cosas, pero la pregunta es si ese entrenamiento se conserva en el tiempo y si tiene efectos en el largo plazo. Yeah. Okay, so but can you tell me which but put on. Yeah. Which specific training? ¿Cuál capacitación o entrenamiento especial? ¿A cuál te referís? ¿A cuál de los entrenamientos a la cama? En ese proyecto que les mostré, teníamos muchos, muchos juegos. Uno de los juegos, les mostré el juego del, sí, del que explotaba, el cohete. Otro juego tenía percepción temporal y se relacionaba con la pregunta sobre una magnitud general. Es un juego divertido. Dos monstruos, ambos iban a erutar y este otro monstruo iba a erutar un poco más largo. ¿Quién erutó más largo? Y ellos lo decían bien, les encantaba. Este juego, el juego del eruto, se correlacionaba con su rendimiento escolar en matemáticas y predecía su rendimiento en matemáticas. Esto fue muy sorprendente para mí. Y aún miramos a estos niños dos años después y parece que la capacidad, el entrenamiento tuvo su efecto. Los juegos son divertidos y que mejoran el ANS y tienen un efecto que perdura. ¿Puedo agregar algo? Específicamente, ahora estamos empezando a mirar justamente los datos de 2015 de esos niños que en el 2013 estaban en primero, cómo les fue en las pruebas SEA de matemáticas. Con la dificultad que eso tiene, en el sentido de que las pruebas SEA no son de evaluación, son pruebas formativas y como ustedes saben, muchas veces las condiciones de aplicación no son del todo controladas. Al respecto de esto, tenemos una reunión mañana justamente con Justin para ver esos datos, pero puedo adelantar en este momento de que son bastante auspiciosos, aunque queremos justamente verlos con mayor detalle y para eso tenemos una reunión con Justin mañana y todo el equipo de Cognición Numérica. No, son dos cosas distintas, digamos. Esto es parte de la continuación del proyecto y todavía estamos, como dijo Justin, en fase muy experimental, digamos, y por lo tanto no en condiciones para nada de extrapolar a todos. ¿Sí? Estamos justamente viendo datos chicos, aunque pueden ser de 500 niños, pero que eso es mucho para nosotros. Pero con esta perspectiva de entender qué pasa antes de proponer una cuestión más global. Aunque tengan el entrenamiento.
Yeah, you, because you know the 2015. So, sí, lo que pasa es que en 2015 tenemos solo una parte de esos datos. Entonces todavía es menor la muestra, digamos. En el 2013 trabajamos con 800 niños y de esos 800 los datos que pudimos acceder de SEA no llegan a 300. Entonces tampoco hay muchos datos como para poder ver eso. De todas maneras vamos a ver cómo se mantiene, digamos, la diferencia o la progresión en el nivel socioeconómico. Lo que vimos en el 2013 después de ese mes es que subían todos los niveles, pero subían más los del medio. Y eso hace pensar en un efecto como de inversión de curva que sería muy interesante, pero no podemos asegurar que eso se mantenga dos años después. Está todo en pañales eso, porque aunque parezca que 2015 fue hace un año, que de hecho lo es, el proceso de los datos y de poder conectar con los datos, con todas las garantías que eso merece, en general lleva tiempo y ustedes sabrán de lo que les hablo. Entonces, nos llegaron hace muy poquito tiempo. Hola, buenas noches. Mi pregunta viene por el lado de si existen pruebas estandarizadas para los menores de 5 años, como el ASQ-3 o alguna de esas pruebas, para medir la cognición matemática o el ANS, porque generalmente no se habla de cognición matemática, sino de resolución de problemas a niños tan chicos, y esta evidencia daría lugar como que es realmente predictivo. Y otra, si tienen estudios de panel largos que muestren qué tan predictivo es ese resultado en el resto de la vida. Ok. There are some standardized tests. Hay algunas pruebas estandarizadas. La que utilizamos es tema 3, y de hecho existe en español, pero deben obtenerla de España. No la tienen en Sudamérica, no la tienen en los Estados Unidos tampoco. Es tema 3, es buena, pero debemos trabajar uno a uno, individualmente con los niños. Muchas de estas pruebas estandarizadas se han desarrollado como evaluaciones para los psicólogos sociales que trabajan en las escuelas. Necesitamos una persona por niño, no lo podemos utilizar en el aula. Para el ANS, realicé un programa que lo hice gratis para todos. Pueden ir a, así que decía, PanaMath. This has a program that you can download. Un programa que pueden descargarlo, le colocan la edad y les ajusta el nivel. Pueden probarse ustedes mismos, pueden probar cualquier edad, 8 años, 3 años, y tienen puntos amarillos y azules y pueden obtener una medición. Yo quisiera tener una tarea estandarizada buena que se pudiera aplicar para todas las edades. No está totalmente desarrollado, pero esto puede ser un buen paso. In fact, I wanted to know whether this similar kind of project you have tried to do it with people with dyslexia, or you only work on maths or numbers. Is there a project, or have you thought about a project? There are dyslexia. So how to say this? La dislexia. A ver cómo lo digo. There was a beautiful thing that happened. Algo maravilloso que pasó en los 70 y los 80 para la dislexia y para las discapacidades en lectura, que se enfocaba en la cognición de la lectura. Y había dólares para invertir en la investigación. De ahí que obtuvimos toda la información de la dislexia, este aprestamiento fonológico también. Gracias a esto, hay una comunidad grande que trabaja en dislexia. Yo no trabajo con la dislexia, conozco el campo como un espectador. Entonces, no he trabajado con dislexia.
estamos haciendo ahora en matemáticas, pienso que es muy similar con lo que ocurrió en los 70 y en los 80 con la lectura. Esta percepción fonológica no era parte de la lectura antes de los 80. Era la investigación en cognición básica de lectura que destapó esto de alguna manera. Entonces espero que podamos realizar lo mismo con matemáticas hoy. El estudio de los cimientos básicos de la cognición en matemáticas que nos va a permitir abrir la cabeza para mejorar la enseñanza de la matemática formal. Una pregunta. Usted habló del lenguaje y habló de una correlación entre cuán bueno es en lengua y en matemáticas, pero cada vez que estudiamos la literatura de neurociencias, vemos que las áreas involucradas cuando hacemos matemáticas son distintas que las que se involucran en matemáticas. Y los matemáticos que son muy buenos en matemáticas no utilizan las áreas de lengua. La idea de que algo depende de la lengua, algunas partes de la matemática y otras no. Pero permítanme que sea más específico. ¿Hay algún rol que juega la lengua en la habilidad aritmética o solo esto proviene de la capacidad ANS? Solo deben saber la sintaxis de cómo construir una palabra o un número. I think that this is a very difficult space. Ha sido un área muy difícil para teorizar. Creo que las mentes más brillantes de nuestra generación están pensando esto. Solo puedo decir cosas con gran humildad acerca de esto. No creo que el número exacto venga del ANS. Creo que el rol que juega el ANS es en brindar un contenido numérico a nuestro metalenguaje del número exacto. En otras palabras, no creo que nadie aquí tiene una representación de tal número específico. ¿Tienen algún sonido? ¿Saben cómo manipular esos sonidos? Recuerdo las reglas de la aritmética. Lo que ese contenido numérico grande de los números es comprender el movimiento en el espacio de los números. Yo creo que no se habla de cardinales, yo creo que hablamos de ordinales. El rol específico de la gramática o la sintaxis, ahí yo diría, no lo sé. Lo que les permite, lo que sea que nos permita hacer un metalenguaje, lo necesitamos. Quizás una sintaxis natural de la lengua para comprender reglas metalingüísticas. Pero no me animo. Gracias por la charla. Tengo una pregunta. ¿Cuál es su explicación para este cambio entre contar 3 y contar 4 en un niño? Y la segunda pregunta, ¿usted piensa que sucede lo mismo en distintos sentidos? Es difícil de estudiar, pero quizás hay evidencia en los ciegos para ver esta diferencia. Esa es una pregunta genial. No sé, ¿por qué nadie estudió? No sé si alguien estudió. No puedo encontrar en mi mente ninguna evidencia en ciegos. Es una muy buena pregunta. Y le preguntaré a alguna gente que trabaja con ciegos.
lo voy a hacer. Mi explicación sería que se trata de atención y no visión. Yo predecería que podría comportarse de igual modo. Quizás no sea cuatro, es la habilidad de comprenderlo, la habilidad de captar los ítems en paralelo de uno. ¿Lo dejamos ir a descansar o no? Sí.